Esta vez me presento porque es cierto que en la calle mucha gente me preguntaba si Izquierda Unida se iba a presentar y en los últimos meses la evolución de Tarancón, las preocupaciones de la gente en la calle y la situación en general del pueblo nos hizo tener claro que teníamos que acudir a estas elecciones y seguir aportando en la lucha que nosotros consideramos digna nuestro granito de arena. La manera que han querido hacernos ver que hacían una política cercana de un alcalde accesible que recibía a todo el mundo y que estaba para todo el mundo, yo creo que en la segunda legislatura de Carrizo ya quedaba claro que no era así, que no es el político cercano que nos han pintado, es cercano a los suyos, a su gente, a la élite a la que él cree pertenecer o a la que le debe algo, pero no es cercano a la gente de la calle. No se le ve en los sitios que se le debe de ver. No ha hecho unas políticas para el pueblo, ha hecho unas políticas solo para algunos y el resumen de estos 4 años es muy fácil. No hay más que ver quién ha mejorado su calidad de vida en Tarancón. Si esa élite y el propio equipo de gobierno o ha repercutido la mejoría de calidad de vida en el resto de la ciudadanía. Yo diría que no. Y esa política poco o nada tiene que ver con la izquierda. Desde luego, tienes el ejemplo, por ejemplo, como en los últimos presupuestos, que son unos presupuestos que no se corresponden para nada en el ideario de un partido que se considera socialista. Medio. Es muy fácil cuando no se invierte en algo dejarlo morir y luego explicar que la gente es que no montaba en tren. Es que hay que entender que si no inviertes, al final las infraestructuras hacen que sean incómodas por no considerarlas incluso imposibles. Y esto es muy importante. Hay que hacerle recordar a la gente quién ha dejado morir esas vías. Esas vías las ha dejado morir el Partido Socialista y el Partido Popular. Son cómplices, han ido de la mano. Ahora aprovechan el momento político unos y otros para echarse en cara lo que, como en muchas cosas en España, toman la decisión de lo que es necesario o no sin tener en cuenta lo que necesita la población. Yo voy a recordar que Izquierda Unida en la provincia de Cuenca ha sido siempre defensora y que además somos el único partido político que hemos planteado y hemos denunciado esto en Bruselas. Ahora que se suba al tren el que quiera, si puede, pero creo que hay que hacer memoria y también creo que hay que ser sensatos. Es decir, ¿podemos de alguna manera recuperar esto para que sea y tenga beneficio y sea amortizable? Nosotros creemos que sí, que hay una manera de que esto sea viable y amortizable y es intentar conexionar por medio de cercanías con la provincia de Madrid, porque además creo que la necesidad de ese trayecto para muchos trabajadores y para muchos estudiantes lo hace imprescindible. Yo creo que Tarancón, en primer lugar, lo que necesita es recuperar lo que nos quitó el PP. Eso está clarísimo. Es absolutamente indignante que después de los años que lleva gobernando el Partido Socialista no hayamos sido capaces de recuperar lo que nos hicieron perder. A partir de ahí, una vez que recuperemos eso y seamos capaces de que eso funcione, que pasa también muchas veces por las quejas de los ciudadanos para hacer ver que no están como nos lo están pintando, habrá que luchar desde este ayuntamiento y la ciudadanía tiene que luchar la primera con este ayuntamiento para que este centro ambulatorio no se quede solo en un centro ambulatorio. La comarca. No queremos moratorias, no queremos dilaciones, no queremos que nos perdonen la vida cada vez que nos pongan una macrogranja. Es que no queremos macrogranjas. Es que bastante problema tenemos en Tarancón con tener un matadero en el mismo casco urbano para que encima nos rodeen con macrogranjas dentro de todo el territorio municipal y la comarca. Esto es un empeño personal del señor Paje. Que hoy mismo también leía que pide que haya respeto. Y yo desde aquí le pido que respete la inteligencia de los castellano manchegos, que nos falta el respeto cada vez que habla. Yo creo que todo el mundo sabe de sobra en Tarancón que yo no vivo de la política. Se me ha ofrecido en varias ocasiones y siempre me he negado a hacerlo,
porque creo que la política se hace desde con otras miras y que yo tengo mi profesión, que me ha impedido muchas veces acudir a los plenos, eso como otro tipo de actividades en las que estoy pues más que involucrada. Independientemente de eso, creo que cualquier taranconero sabe cuál es mi implicación con el pueblo, sabe que siempre estoy con los que más lo necesitan y saben que no me he acobardado ante ninguna lucha, es decir, que los taranconeros saben quién tiene valentía y coraje en este ayuntamiento para defenderlos. Si todo lo que tienen que decir de mí, después de tantos años de estar en la política activa de manera altruista, es que a veces no he ido a los plenos, creo que casi ni es negativo desde mi punto de vista, porque de otros se puede decir que han acudido a los plenos y no ha servido absolutamente de nada, excepto para cobrar lo que se cobra por ir a pleno. Es decir, más vale hacer una oposición fuerte y firme en la calle que no grabar un vídeo y estar en un pleno donde dices a todo que sí como un perrito afirmativo. Bueno, creo que la gente no es tonta y sabe valorar unas cosas y otras. De todas maneras, tengo que decir que si después del domingo los taranconeros consideran que no merecemos ni gobernar ni seguir representando ni siquiera con un concejal la defensa de lo que nosotros traemos entre manos desde hace muchos años en este pueblo, con toda la dignidad, nos retiraremos de la butaca del ayuntamiento, pero no nos vamos a retirar ni de las calles ni de lo que creemos que merece la pena seguir luchando.